Estrada con ustedes. ¡Fuerte el aplauso! Yeah, you should have never doubted me. The pain and the struggle followed me. My daddy never been that bothered me. And these cold streets made a man of me. Knew a time it'll come, they doubt me. Had to keep them OGs around me. Keep a young, young homie grounded. You never know where your motivation to come from. We do the most with these bras and pop shundown. They try to push you aside, you gotta fight some. I had a line on the thigh, and now we bad guns. I want that number on my spine, I'm like Icon. I got that beast in my eyes, I'm like Tyson. With my heart and my drive, I know I'm righteous. Keep some ice in me, rocky, rocky like Bambo. Soy nacido en Guatemala, orgulloso de mi tierra. Por las buenas o las malas, se respeta mi bandera. De valiente tengo fama, no me asustan calaveras. Soy un hombre respetado, muy alegre y buen amigo. Donde quiera que me paro, siempre se hace lo que digo. Todo lo pago al contado, soy chapín muy efectivo. Y arriba mi Guatemala, vivan los guatemaltecos, tierra bendita y thank you.
Thank you.
Damas y caballeros, después de 3 asaltos nos vamos a la decisión de los jueces. Los 3 jueces vieron la pelea 30-27 para el ganador, por decisión unánime, desde la esquina azul, Itán Hernández. Bueno, vamos a preguntarle ahorita a nuestro ganador cómo se siente, pero también queremos que nos cuente el día de hoy qué estrategia considera que utilizó para poder ganar esta pelea. Bueno, primero que nada, muy contento, emocionado, porque todo el esfuerzo aquí se viene a ver que sí da frutos en los entrenos. Es la guerra y aquí solo se viene a traer las medallas, bendito Dios. Y creo que la mejor estrategia es mantener la calma, siempre sereno y buscar el momento indicado. Perfecto, felicidades. Bueno, y que se escuche fuerte el aplauso.